Hola amigos y amigas del artesano, bienvenidos a un programa más preparado para todos ustedes con mucho cariño. Mi nombre es Natalia Arteaga y les contamos que en esta ocasión junto al equipo de producción nos trasladamos hasta la parroquia Sinincay, exactamente al sector denominado El Siccho, para conocer la historia de Manuel Narváez, un artesano especialista por supuesto en ladrillos de barro, y vamos a mostrarles a todos ustedes la historia, sus inicios y por supuesto cómo realiza todo este trabajo. Acompáñenme. En el año 78, 80, ya hacer los ladrillos con mis hermanos, porque mis hermanos fueron, pues, como decís, los primeros que empezaron a hacer los ladrillos. También, claro, mi mamá es de unos 85 años, me contaba que ella llevaba el ladrillo para la catedral. Yo soy el último de mis 7 hermanos, entre ellos son los que empezaron haciendo el ladrillo, y bueno, sacábamos a espalda, todo un poco de sacrificio. Era más antes de madrugar a las 5 de la mañana con una lámpara para mostrar así para que raspen el ladrillo mis hermanos, y yo les pasaba los ladrillos y todo. Pero como más antes se recibía las clases en 2 jornadas, desde las 8 hasta las 12 y desde las 2 hasta las 4:30, así entonces madrugábamos y luego pues por la tarde igual, de la igual manera. Entonces ahí ya empecé poco a poco ir ya empezando a hacer los ladrillos, el ladrillo panelón, el ladrillo de obra y así algunos ladrillos pequeños, porque la materia prima era buena. Tuve la oportunidad pues de conocerle a mi esposa acá en el sector El Siccho, y realmente a los pocos años más después pues vine para, bueno, seguíamos trabajando con mi esposa en El Chorro y luego pues vine por El Siccho y aquí hice la casa, y había un poquito de tierra así de hacer ladrillos. Sin embargo, pues tenía un poquito de piedra y se demoraba mucho haciendo el ladrillo panelón. Comencé haciendo un poco de adobe para hacer una pequeña casita. Entonces por ahí empezó que empecé a descubrir que la tierra era buena para el adobe, y más o menos unos 32 años llevo ya haciendo el adobe así poco a poco. Comencé para hacer mi casa, que está al frente, más o menos tiene unos 32 años la casa. Entonces ahí es la oportunidad que yo aprendí a hacer el adobe, y luego pues iban ya comentando que aquí había el adobe, y poco a poco iban llevando para hacer cuadros del horno, algunos para hacer así unas pequeñas cocinitas, reparación de los hornos, y poco a poco fue conociendo Cuenca, que pude hacer llegar para algunas partes para que puedan renovar las casas en la ciudad de Cuenca. Poco a poco se ha ido conociendo, y ahora es poquito a poquito así compran para hacer algunas casitas que muchas personas pues poco a poco se han ido dando en cuenta que es, como decir, térmica la casa, y en otras palabras, que es caliente y saludable. Claro, no se puede decir que es ya totalmente, como decir, bastante caloroso, pero sí es bastante diferente a una casa de ladrillo, o peor, a la casa de bloque. Pues sí le puedo testificar, porque muchas veces he estado en las casas de unos familiares. Realmente por el sacrificio que yo hacía así de mostrar la lámpara, de apegar el ladrillo. También mis hermanos ya me empezaban a dar bonificaciones de dinero, unos, además antes eran 2 reales, el real, el medio, entonces todo eso ya valía la pena, porque con ese compraba un pan, un guineo, o alguna golosina más que había en esos tiempos, y era bueno, y había también así, o sea, Me daban comprando ropa, me daban comprando unos zapatos. En aquellos años el zapato de caucho era lo más
lo más que se ponía en ese tiempo, que habían alpargatas y todo, pero bueno, yo desde ahí fui también teniendo, como decir, pequeñas bonificaciones por lo que yo hacía. Igual ayudaba yo a un vecino a carretillar los ladrillos, todo, pero poquito, pero me pagaban cuando, como les digo, 2 reales, 5 reales en ese tiempo, estoy hablando de. Entonces aquí ya he vivido, como decís, los 30 y pico de años, entonces estoy totalmente claro en la cosa de hacer los adobes. Nosotros somos casados ya unos 39 años con mi esposa, entonces realmente hemos tenido pues una descendencia innumerable, podría decir. Son 10 hijos que tenemos nosotros. Realmente pues los 5 nos acompañan aquí, son 4 solteros y una casada. Bueno, realmente, aunque a veces se diga que es un trabajo muy pesado, un trabajo, claro que salpica el barro a la cara, a la piel, a la ropa, cuando uno se está en el barro en ese proceso, casi es como salir inconocible, porque así salpica, porque hay que darle con fuerza el pico, el ampón y con el agua, entonces se hace un entreverado y ese entreverado salpica a la ropa, entonces es por eso que a veces mucha gente no quiere trabajar en esto, porque primeramente se ensucia y después de hacer bastante esfuerzo físico. Sí, sí es bastante sacrificado, pero bueno, de todas maneras nosotros tenemos ya la práctica y lo hacemos con todo gusto y cariño para las personas que lo necesitan. Nosotros hemos estado trabajando pues casi en todo tiempo hemos estado trabajando, casi bueno realmente dependiendo los pedidos, pero más estamos enfocados al adobe, porque nos piden y hacemos poco a poco conforme vamos saliendo para los pedidos, entonces casi no hay mucho tiempo que hacer otro material. De las casitas que son de refacción de la ciudad de Cuenca, que están pues algunas casas que lo hacen, entonces son algunos pedidos y algunas personas que ya lo van conociendo, pues no sé si llevarán para hacer negocio o llevarán para ellos mismos, pero ya son pedidos a veces telefónicamente, a veces vienen personalmente acá para hacer el pedido. El barro, como siempre, pues ya tenemos nosotros por unos 3 o 4 meses que esté la tierra ya pudriéndose, en otras palabras, pues está con agua y está ya eso para seguirle piqueando poco a poco y seguirlo haciendo, porque necesita el barro estar podrido para que no venga a rajarse, lo más se puede rajar o a veces derramarse. Luego se coge el pico y se va piqueando y botando un poco de agua y luego se va virando con un lampón y hay veces que es menos piedra, se puede meterle al toro, cuando es bastante pedroso se tiene que hacer a puro pico y lampón para que no se... para que las patas del toro no se lastimen. Entonces, eso es, son partes que uno tiene que ir haciendo. Y el proceso, pues ya se le va a batir conforme sea la cantidad, unas 3 o 4 horas con el toro, y luego ya se amontona, y ahí al rato de amontonar se le va poniendo la paja. Entonces igual ya como está ya podrido la tierra, ya no hay problema, enseguida puede ir al molde o también puede dejarle un poco ahí de que siga pudriéndose la tierra con algunas
pedazos así de paja, así algunas hierbitas que son gruesas, todo eso se pudre y no pasa nada, le ayuda a sostener a la tierra. Bueno, esos son ya los pasos para de ahí poner a la carretilla y llevar al molde. Se debe tener un galponcito para que cubra las aguas o también para que cubra el sol. A veces mucho sol le puede trizarle, pero no romper. Para que salga perfecto es mucho mejor debajo de un galpón de zinc o teja. Entonces, ya luego que se hace el adobe, depende del tiempo que esté soleando, pues sería unos 20 días así, a unos 30 días que ya está listo el adobe. O si es que está debajo del zinc, pues unos 40 días así, se demora un poco más porque el calor es ya bastante menos. Entonces, así más o menos se detiene el procedimiento y luego en los días que ya se va notando que está duro el adobe, hay que irle raspando y hay que irle haciendo parar para que se seque todo normal y luego ya se va pilonando para poder hacer nuevos adobes. La lluvia está bien protegida por lo que está bajo el galpón de zinc o del plástico, como le puede ver usted, entonces no. Claro, es algo riesgoso porque el adobe se va a derramar en un pequeño aguacero y ya se va a hacer, o sea, desfigurarse ya el adobe, entonces no va a ser tan perfecto. Cuando hay unas buenas tempestades, entonces ahí a veces que la acequia, se llaman las acequias, por más que sean buenas acequias, cuando es unas aguas torrenciales ya no le avanza a cubrir todo, entonces ahí se va por las pampas a veces, bueno, rara vez, pero el adobe rato menos pensado sale porque las necesidades son de las construcciones, son rato menos pensadas, entonces uno tiene que estar más bien con el adobe hechito porque no sabe cuándo van a venir a hacer el contrato. Lo más principal es tener hecho que venga las personas queriendo comprar y no haya, ahí sí me daría una pena de mandarle sin adobe. Más o menos, o sea, podría ser, o sea, no tanto a decir el 100%, pero, o sea, sí, o sea, algo sí nos genera, porque, bueno, claro, hay otras entraditas que tenemos, también es unas hierbitas para los cuyes, así, tengo un carrito que transporta materiales, así, el pequeñito que está allá, entonces en eso también se trabaja y con todo eso se avanza uno a desenvolverse con los gastos que hay. De las autoridades todavía, pues realmente no ha habido todavía, como decir, la materia prima sería lo que es más que hace falta para hacer muchas calidades de ladrillo, porque hay ladrillos de pisos, ladrillos, como le digo, para paredes y todo eso. Sí nos hace falta una mejor materia prima, por la materia prima que no es tan buena para el ladrillo también y es apta para el adobe, entonces me he puesto a hacer eso. Pero bueno, de todas maneras yo pienso que de una o de otra manera, pues haciendo gestiones, yo pienso a las autoridades ya con muchas personas se podría llegar a un acuerdo y hacer muchas cosas, claro. Bueno, digamos, dentro de lo que es artesanal no va cambiando nada, se podría decir, porque en toda parte, cuando ya preguntan aquí en la parroquia Sinincay o en Yacar, lo dicen, pues vaya donde don Manuel él hace. Entonces se dirige la gente para acá y aquí lo tenemos, entonces ellos van conscientes que es una realidad y una verdad de lo que sí se hace. Realmente, o sea, también, o sea, dan una mano, se dice aquí en otras palabras, pues, para que se pueda
vender este material. Bueno, nosotros trabajamos solo entre con mis hijos, como le decía. Ellos en el momento que tienen tiempo de sus clases, pues están aquí listos para seguir trabajando. Eso ha sido el enganche de seguir trabajando, porque usted sabe que cuando están estudiando no tienen tiempo para irse a trabajar por lo que es un día normal o una semana como normalidad. Ellos aprovechan el tiempo que tienen aquí, como están al ladito, entonces cualquier cosa lo siguen haciendo y es para el beneficio de todos nosotros mismos. Más bien le podría decir, todo es algo bueno, o sea, que haya hecho mal para la salud no le podría decir, porque solo es el barrito y eso, bañándose o lavándose ya en la tarde, queda todo normal. Que tener, pues decir algo, cuando es un trabajo con el cemento, eso le parte los dedos, la piel, o sea, esto es un barrito y no le hace nada, solo tiene que lavarse, nada más. A veces sí podría estar perdiendo, porque, como le digo, no le gusta hacer a las personas, porque sí es también pesadito de cargar el adobe en el camión cuando hay que mandar todo y bajar, y también, o sea, sí es pesadito, no es tan fácil, pesaría unos 60, 70 libras cada dos. He tenido también oportunidad, mis hijos han sido varoncitos, no, o sea, sí pueden hacer fuercitas duras. Bueno, yo les diría con toda sinceridad y honestidad que hay que tener un poco de paciencia para irle conociendo primero la materia prima, lo que es la tierra, y haciendo poquito a poquito para ver cómo va saliendo, para que no de una hagan bastante y tengan a veces un dolor de cabeza o tener así tal vez iras de decir, pues, que se rajó todo el adobe o que está derramándose, porque hay minas que a veces, por más que hagan bien hechito, pero se viene a trizar y se rompe, entonces sería una pérdida. Igual que se viene a derramarse algunos adobes, entonces sería poco, un pequeño paso de que vayan haciendo poco a poco para que vayan tomándose en cuenta ellos mismos si está saliendo bien el adobe y puedan seguir haciendo y puedan tener un ingreso también ellos. Yo les he dicho a mis hijos, no importa si es que por un acaso de repente no les da pues lo que ellos se han preparado, pero también hay otro trabajo que queda por delante, o sea, que pueden sobrevivir trabajando en esto también. Y yo realmente pienso que todavía también, o sea, es parte de nosotros de irnos a hacer conocer también con nuestros trabajos a las autoridades, decir, bueno, que nos ayuden para poder demostrar los materiales y los teléfonos, para que puedan tranquilamente la gente pues contactar, no solo conmigo, sino con muchos artesanos que tienen ladrillos de piso, todos de aquí de nuestro sector del sitio y de toda la parroquia, que estábamos con muchos sectores que también elaboran ladrillos. Bueno, yo tengo un mostrario allá en Jacar, en la del Coral de Jacar, a una cuadra y media más abajo. Allá estoy con unos pequeños materiales también que lo estoy listo para hacerles conocer en el lado del Coral de Jacar, para que se ubiquen bien. Entonces, a una cuadra y media más abajo, ahí está, con un pequeño rotulito del artesano. Y realmente que todos nos unamos como artesanos, hacer lo mejor que podamos y podamos distribuir los materiales para todas las partes que lo necesitan en todas partes de la ciudad. Y que de igual manera, pues, visiten Siccho y van a ver los adobes y muchos materiales más que tienen mis compañeros artesanos, porque yo soy artesano calificado también de muchos años atrás. Entonces, sí, tengo muchos compañeros más que trabajan, pero no trabajan en el adobe, sino trabajan en el ladrillo panelón, en las obras, así, en muchos ladrillos más. We'll be right back.
Así es como llegamos a la parte final de nuestro programa y les queremos agradecer a todos ustedes por quedarse enganchados hasta esta parte final. No nos vamos sin antes recordarles a todos ustedes que pueden ser parte de la experiencia del artesano y todos los programas con los que cuenta Academia TV mediante nuestra página oficial www.academiatv.es. Y también, por supuesto, mediante nuestras redes sociales en donde nos encuentran como @academiatvs. Mi nombre es Natalia Arteaga y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.